¿Sabes en dónde estamos? No lo sé. ¿Y por qué te cambiaste a la voz de Jorge? Es que esta voz suena mejor que la de Diego. Con que veo que ya despertaron. ¿Quién diablos eres tú? Me llamo Rex, y soy un hacker, logré hackear tu canal, y ahora me pertenece. Y para que no estorben decidí amarrarlos aquí. No te saldrás con la tuya. Inténtenlo, pelmazos. Mientras tanto, jare las curiosidades de Slendytubbies 6. ¿Qué? Pero ese mod es una mierda, ¿por qué haría sus curiosidades? No es mi problema, adiós estúpidos. Rec, debemos escapar lo más rápido posible, no quiero que ese tipo borre mis vídeos de Gon juega. Hola chicos y chicas, yo soy Rex, y soy un hacker que logró hackear el canal del pajarito rojo 98, y hoy, vamos a hacer las curiosidades de un mod de Slendytubbies 1, y ese es el mod de Slendytubbies 6, así que comencemos. Este mod salió en el 11 de febrero del 2016, y eso que yo pensaba que el mod había salido en el 2013. Este mod es considerado como uno de los peores, ya que es por tres cosas. La primera es que cuando descargas el mod, descubres que el mod trae un virus, así que si alguien quiere jugar seguramente el mod tiene que usar una máquina virtual, y las otras dos es de que el juego a veces no se toma en serio, y veces en que se trata de asustarte, así que es difícil saber si este juego es un juego de terror o no. La cara que tiene Tinky Winky en este juego, es la cara de Cheshire MP4. Este mod sí tiene multijugador, por si alguien se lo preguntaba. En este juego, Lala tiene el tamaño de un Funko Pop. El mapa 4, es literalmente el mismo mapa 3, solo que con dos Tinky Winkies con hachas. Las papillas por alguna razón del universo son gigantes. El único personaje que no tuvo cambios fue Dipsito, solo que pues, bueno, gigante. El diseño de Tinky Winky se parece mucho a el de Shadowtubby, ya que su sonrisa es algo parecida, y además que ambos son completamente negros. ¡Eso es racista! Pero tienes razón. Me pregunto qué haré ahora con el canal. Pues obviamente devolverlo. ¿Qué? ¿Pero cómo mierda se desataron? Amigo, estuve en la armada. ¿Qué van a hacer conmigo ahora? Tranquilo, te vamos a dejar libre, pero si vuelves te vamos a volver a golpear. ¿En serio? Lo que sea. Pero oigan, ¿me puedo llevar ese sombrero de Dross?